obviamente la gente no iba a querer venir aquí. Había puros militares, había pocas casas porque el dominio de los genoveses era un poder local. Entonces, lo que ustedes ven de este lado, para acá y para abajo, eran todo almacenes así, porque nosotros tenemos aún gente muy mayor, pero igual 60 años, sí que hablan catalán. ¿Qué pasó? Que en un momento, por cuestiones también económicas, los adultos dejaron de hablar el catalán con los hijos. ¿Por qué? Porque ya no lo hablaba nadie. Una vez que se echaron para abajo el muro, afuera había otro mundo. El catalán ya no servía. Llegó la unidad de Italia, se hablaba el italiano, que era otra cosa más. Entonces, lo de hablar una lengua popular era un poquito, como suele pasar, de pobre. Entonces, esto hizo que la población de la edad más o menos de mi jefe la entienden toda. Capaz que sí alcanzarían a hablar el catalán, pero no tienen la costumbre porque no lo hablaban en casa. Ustedes hoy no llegan a ver lo que es todo el recinto murario, pero las paredes eran altas como todas las torres. Por arriba había unos pasillos a donde las guardias podían caminar y vigilar. Hoy en día hay un monumento a los caídos de la Primera Guerra Mundial, pero el arco es originario y es en estilo gótico catalán. La Magdalena y la Torre de la Magdalena. Esta torre tiene dos nombres. El primero es Torre de la Magdalena porque en el otro lado que da por el puerto había una estatua de la Magdalena y entonces en el primer inicio este fue el nombre. Algunos otros, en 1855, llegó aquí, se hizo para salvaguardar a algunos parientes de una epidemia de cólera y es un homenaje, pero no llegó a vivir aquí. Hoy está así, pero está así por cuestiones de seguridad. Algunos años atrás es una de las pocas construcciones que aún casi queda intacta de un estilo gótico catalán. El estilo gótico catalán es una manera de construcción que prevé palacios muy grandes con muy pocas decoraciones. Nosotros vamos a ver que va a haber un estilo más tardío que se dice gótico catalán florido porque hay como ventanitas con algunos tipos. Por todo lo que fue la década catalana no hubo pavimentación. Lo que había era tierra y esto llevó a algunos problemas. Este es el Palacio Cívico desde el siglo XVI y aún sigue siendo el Palacio Cívico el que está en la pintura, se va a pegar y ya no hay manera de sacarla. Hay una serie de puentes en madera a donde está Nuestra Señora de Rosario. Era, porque hoy en día ya no es una iglesia. Es un museo, tenemos que hacer una vuelta específica, entonces el recorrido prevé de que hablemos después. La miren bien, que los judíos, a pesar de que tuvieron un papel muy importante, fueron echados de todo el territorio de la corona en 1492. Ferdinando el Católico impuso la esclavitud. Que todos los judíos se convirtieran públicamente y los que no estaban dispuestos se tenían que ir. Entonces, ¿qué pasó? Como en Alguer, como en muchos lugares, el arco de entrada, que como pueden ver está hecho en arenaria, ensució demasiado, no había más lugar y entonces se empezó una especie de farol para los navegantes. Claramente, San Telmo es muy venerado por la ciudad del Alguer debido al hecho que muchos de las ganancias del Alguer tenían que ver con el mar. Y claramente, como es peligroso ahora, era peligroso en ese tiempo. O más. Claramente. Duró muy poco. ¿Por qué? Porque era peligroso, claramente. Pero se dice que desde esas puertas llegó a pasar Carlos V, que no quiso pasar por la puerta principal y en algunos documentos que nosotros encontramos en el Alguer,
dicen que prepararon una cena, un banquete para recibirlo, pero que él no quiso comer con los demás, comió solo en su cuarto. Dicen que era una personalidad muy tormentada, muy, muy oculto. Claramente no, y las cúpulas no son verdaderas. Es una reconstrucción, porque nosotros lo que encontramos y aún se sigue encontrando son enormes bolas de piedra abajo del mar. Seguramente y hoy en día esa torre parece mucho más baja, pero el nivel es el nivel de abajo. Stupida ragazzina che non è altro, è una gallina. Poi che si decide e nasce la necessità di tenere una nuova cattedrale. Alghero passa a essere sede della diocesi. Che quiere dire? Che è un rol molto importante. Quiere dire che tu tieni una sede desde Roma. Tienes un obispo. Y un nombre es en catalán y el otro es en italiano. Porque cuando se daba la extrema unción es un nivel de atención, porque es muy vieja como figura, muy, muy importante. Ellos tenían una persona antes de que empezara el culto religioso que se ocupaba de darle extrema unción y no tenían prejuicio, como la gente llana, que no tienen nada que ver con el Alghero. Estoy hablando en general de la historia, que claramente, pero tuvo vida en el Alghero también, y la iglesia de aquí se ocupó, porque claramente este era. ¿Qué pasa con el teatro? La fachada del teatro está así, no porque fue querido, sino porque no alcanzaron los recursos para hacer la fachada de este teatro. Tiene 22 metros de altura, 70 metros de espesinaria. La torre está compuesta por dos pisos, una terraza, y la puerta era la que ustedes ven arriba. ¿Por qué? Porque había el muro que cruzaba por ahí hasta la otra torre y los pasillos. Entonces entraba por ahí. Esta torre estaba comunicada y bien sentada. Ya. Que estaba bien edificada, tenía una muy buena vista y muy bien protegida. Lo que ustedes ven, que es para algunos, pero fue protagonista también de un evento medieval muy importante. En 1412, como os anticipé antes, hubo un tentativo de parte del conde de Narbona de coger el poder de la corte. ¿Qué pasó? Esperaron la noche, el número de guardias claramente era más bajo, el sistema de alerta. Estamos hablando de épocas de Piemontés, estamos hablando de épocas de Calabria. Fue encerrado en la torre por 22 años. Esto, pero, es una parte de la historia. Porque hay algunos documentos que dicen que idealísticamente no pasó todos los 22 años. Porque él era un magistrado muy bien querido, era una persona con una cierta influencia y fue acusado de favorecer los motines antifeudales en época piemontés. Incómoda. Entonces tenían miedo que con todos los motines y sabiendo su preferencia a lo mejor de ideales, sí, que podría en un momento llegar a perder un rol importante.